que es verdad, en esto no es muy común. El otro día, y que es verdad, en esto no es muy común, me dio un por Dios era un ejemplo de honestidad. Pedía por necesidad a causa de su fracaso, y yo de conciencia escaso, en una actitud muy ruda, vino, me pidió la ayuda, yo seguí y no le hice caso. Como torpe de tal modo, no pensé en mi retirada, que el pobre no tenía nada y a mí me sobraba todo. Continué lo más contento, sin un gesto noble hacer, y no me detuve a ver la cara del sufrimiento. Resulta que el mismo día, como Dios nunca se esconde, resulta que el mismo día, como Dios nunca se esconde, volví a regresar por donde él por Diosero pedía. Para sorpresa mía, el auto se me averió, la batería se agotó debajo de un aguacero, y vino aquel pordiosero con su capa y me cubrió. Gesto rudo y me dijo con amor, no se preocupe señor, que como puedo le ayudo. Yo me quedé absorto mudo con mirada vaga, al decirme darme halaga, ayuda aunque no se pida, porque entiendo que en la vida un mal con un bien se paga. Logró que el auto encendiera en un gesto indescriptible, y dije, ¿cómo es posible que esto a mí me sucediera? Pagarle
sabe aquel señor. Y él, lleno de regocijo, sonriendo se me dijo: si le cobro no es favor. Con aquella bizarría, como algo del más allá. Con aquella bizarría, como algo del más allá. No me percaté de la grandeza que poseía. Pero una voz me decía que aquel noble caballero que no me aceptó dinero por la ayuda que me daba, era Cristo que allí estaba vestido de pordiosero.